En un vuelo charter, acompañado de un pequeño grupo de su comitiva, llegó la precandidata presidencial al Chocó, Piedad Córdoba. Yo vengo al departamento, me reúno con gran parte de mi familia, que me están ayudando también en el proceso de recolección de firmas, a revisar los comités de recolección de firmas. Yo he querido hacer un trabajo en todo el Pacífico, para nadie es un secreto que ha sido gran parte de mi desvelo, de mi preocupación, y yo amo mucho este departamento, por lo tanto quiero hacer un trabajo muy intenso, muy fuerte, para que haya una gran legitimidad en la recolección de las firmas aquí en el Chocó y en el Pacífico. Piedad Córdoba también se refirió al cese de hostilidades del ELN en el territorio colombiano desde este 1 de octubre. Yo recientemente he tenido reunión con la comisión que está en Quito trabajando precisamente para los acuerdos, y mi llamado realmente es a que se respete el acuerdo al que han llegado con el gobierno. El Chocó hace mucho tiempo era un remanso de paz, y el conflicto lo ha afectado de manera terrible, espantosa, y yo creo que es de justicia con su gente, con el departamento, que este acuerdo se respete. En la última encuesta de un medio de televisión nacional, la precandidata ocupó el puesto 12 con el 1.4% de favorabilidad.